solamente están los de Corinto. Corinto sostuvo la pelea. In 1990, leaders from all NASA communities met to discuss health, education, and the economy. They came up with a plan of life, a dream and a vision for the whole nation. Communication was one of the key elements to achieve their goal, a role Tejido has been successfully living up to. No nos van a derrotar en este en esta lucha por la madre tierra, ¿no? Uno de los objetivos es liberar de tanta fumigación, sino que queremos que haya comida, ¿sí? No solamente para nosotros los NASA, ¿no? Sino para los campesinos, los afros. O sea que nosotros también somos capaces de un desarrollo sostenible con la madre tierra, ¿no? Part of the NASA plan of life is to liberate the earth and reclaim traditional territories on private property. It is an ongoing process where the NASA people cut the sugar cane to replant vegetables. Entonces creemos que hay que proteger ese espacio porque es donde están nuestros espíritus, los que nos guían. Entonces yo creo que eso no debemos, ese es un objetivo más grande, digo yo, porque es el cuidado de todos, para nosotros y para todas nuestras mujeres y para todo el vecindario que vive, ¿no? Several groups are active in different parts of North Cauca. This has been keeping the communicators of Tejido busy. A picture is worth a thousand words. Genaro is a cameraman for Tejido. He joins Connie and Alex doing what they do best, telling the stories of NASA people. O sea, con las imágenes que yo realizo y los trabajos que realiza ya como en el material del videoclip, uno contribuye que la comunidad se motive, que liberar la madre tierra es un interés y es un deber como comunidades indígenas. Como un mensaje para toda la juventud, para toda la comunidad que escucha en el norte del Cauca y también, digamos, a nivel de otros países, a nivel nacional e internacional, para que nos haga un mensaje, un llamado de atención a toda esta gente, a toda esta juventud. Eso sería la... Pues que no se desanime, que sigan luchando. Que, o sea, es para los niños y para las personas que... O sea, todos necesitamos las tierras. Entonces, que ojalá se integren más y se sigan integrando más. Eso sería la... Bueno, here in Cauca, the NASA territory is parceled off to private landowners. Sugarcane dominates farmland. It is grown to produce ethanol through a process requiring substantial herbicides. To liberate the earth is to free her from exploitation. Pushed away to the foothills of Colombia, the people need to recuperate land to grow their own food. It's a process that creates a lot of tension in the region between the indigenous population and private landowners. Without Tejido Communications' efforts, this story would likely not be told on mainstream media outlets. Genaro and Alex follow the next story to the community of Bodega Alta. They are following the indigenous guard, a group of young NASA protecting the workers who are cutting the sugarcane and planting seeds. Estar pendiente de todo lo que hace la comunidad, informar a la demás comunidad de lo que está haciendo la comunidad, lo que piensa. Entonces, lo que hace el tejido es eso, o sea, hacer, movilizar a la gente para poder llegar a una acción. Y la gente copia muy bien eso, pues entonces, en un momento dado se dan los hechos. Bueno, desde el 5 de marzo... There are some stories Tejido unwillingly have an exclusivity over. On one side, the police. On the other, the NASA people. Bueno, para terminar, pues un mensaje para toda la comunidad, para que esté muy pendiente de estos nuevos preámbulos que ha hecho la fuerza pública, el ejército, el ESMAD, la policía, para que la comunidad esté pendiente en caso de cualquier arremetida, pues que acompañe acá a la comunidad. Pero en caso de arremetida de fuerza pública dura, como lo han amenazado, como lo han hecho, pues lo que nosotros solicitamos es ese apoyo inmediato de todos los comuneros en la finca, ¿no? En apoyo. Entonces, invitamos a la gente a que cualquier cosa inmediatamente nos apoyen con toda la juventud que hay presente, ¿no? ¡Cobardes! ¡Venga!
Qué bien. Qué bien. As Alex finishes his interview, the police start to advance on the people. In these standoff moments, cameras are the number one target. The first shot of tear gas was aimed at us. We ran, but Genaro stayed and filmed the police action to be a witness for the people. Querían primero, como en ese caso nosotros hicimos callar la voz, en este caso, porque eso es lo que muchas veces ha querido el Estado, callar la voz del pueblo NASA, y eso es lo que hace. Entonces muchas veces le tiran a las cámaras, pero los otros medios alternativos desde Colombia sí han pasado estas cosas, y entonces eso es lo que el papel del tejido de comunicación, ¿no? Estar en donde están los hechos, estar pendiente de lo que pasa y denunciar esos casos de inmediato para que las represiones calmen, no sean tan duras. Back at the office, Genaro and Alex are working to bring the news to the people. Tejido Communications is the means through which the outside world will learn about this story. To offer that service in support of their people comes with great reward and risk. Si seamos realistas, sí, es bastante peligroso. Hombre, yo tengo las imágenes. Yo grabé esto, pero si no saco nada, entonces también estoy perdiendo, uno, mi ética, que he aprendido como de la comunicación comunitaria. Y segundo, que no estoy haciendo nada por la comunidad que está siendo atropellada. Tejido are communicators for their people. Often the truth they share is the main victim in this ongoing conflict. Journalists are targets. Many put their own life on the line to cover and break a story. Since 1992, 46 journalists have been killed in Colombia. Eso a veces se siente uno impotente, ¿no? Pero a veces uno se llena uno de valor y a pesar de miedo de que uno va a sacar esto y tal cosa, pero uno... The danger facing protesters and communicators is real. Days after filming in Bodega Alta, in the same fields in which we stood, a young NASA man was shot and killed by the armed forces. Normally, this story would have remained unknown to the world. Tejido made sure it wasn't. Guillermo Pavo Ramos was a young NASA father. Indeed, pictures are worth a thousand words. Sadly, Guillermo was not the first casualty for the NASA. Miguel lost his father in this struggle. Mi papá se llamaba Aldemar Pinzón Pazú. Era un líder de la comunidad del pueblo NASA. Y pues, lamentablemente, lo asesinaron a sangre fría. Y pues, bueno, pues, desde cuando recién fue el hecho, pues, una tristeza muy inmensa para mí, pero pues, de ahí fui retomando lo que él estaba haciendo por el pueblo y pues, ahora, y yo pienso que es muy, muy gratificante de retomar lo que él estaba haciendo, ¿no? Que era luchar por nuestros derechos para que nosotros tuviéramos al menos un poquito de lo que nos pertenece. With the smell of tear gas still in the air, NASA warriors are resting to gather their energy before heading back to the front line. Their sacrifice, paid for in blood and tears, has not gone in vain, and the proof can be found here in Bodega Alta. This community was once private property,
And through the efforts of frontline warriors, communicators, and everyday NASA people, this NASA territory has been reclaimed. O sea, antes se veía caña nomás. Así como usted mira, y todavía trae unos pedazos de caña, pero ahora ya se está viendo comida, se está viendo el plátano, la rascadera. O sea, la rascadera está por ahí también, ¿sí? Hay plátano, hay maíz, hay frijol, hay yuca también. También se encuentra, o sea, tanto de plantas también se encuentra, ¿sí? This is the early stages of the building of a spiritual hall. It will serve as a reminder of the strength of the NASA people. Tejido communicators are vital in sharing the energy and spirit of NASA people across their lands. They are a vital part in the NASA's effort to rebuild communities. Que lo espiritual, pues, para nosotros siempre está primero. Y ya en la parte, la parte comunicativa, decimos que esos medios o el tejido es de la comunidad. Entonces, si es de la comunidad, tiene que recoger las voces de la comunidad. Porque nosotros, como pueblo indígena, decimos que no existen los héroes, ¿no? Que no existe una persona, sino que el trabajo, digamos, aquí no hay un protagonista, sino que aquí todo el trabajo es colectivo y todos somos protagonistas de esta historia. Sí. Connie, ¿qué estás escuchando? Ahorita estamos escuchando la emisora Nación NASA, que está en prueba, que es una emisora que es de acá del resguardo de Corinto. Entonces están colocando solamente música durante esta semana. Dicen que la próxima semana empieza como una programación que ellos han hecho y que pues van a seguir como modificándola, pero con la comunidad. Tejido is supporting a new NASA radio station to open in Corinto, Genaro's community. Build it and they will come. The crew of this new communication outpost is young and motivated. In a country where journalists are targets, they see increased numbers as a key to survival. So what is more dangerous, the message or the suppression of that message? I was asking myself this as they tweak the programming and check the signal. To remain silent is to suffer. And in a world where indigenous people are invisible to mainstream media, Tejido is a breath of fresh air. The NASA are on the road to reclaiming their place in this country, and Tejido are there to share their stories with the world. Esa lucha que era local, ahora ya se ha vuelto, digámoslo así, zonal. Ahora eso zonal se puede convertir en algo nacional. Y lo mismo, la idea es que esa recuperación de la madre tierra no sea solamente indígena, sino también de todos los sectores, afros, campesinos y a nivel de todos los pueblos indígenas del mundo también, que necesitan liberar la madre tierra.